Saludos amigos, ¿qué tal? Bienvenidos a esta nueva entrega de Market, Economía y Negocios, un compendio de las principales informaciones económicas acaecidas hasta este momento. Ernesto Trinidad y Edwin de la Cruz, contentos de estar con ustedes. Saludos, Ernesto. Saludos, Edwin. ¿Cómo va esa vida? Bien. ¿Y tú cómo te sientes, hermano? Perfectamente bien. Sobre todo que estamos aquí en Marca Economía y Negocios, donde verdaderamente se puede ver las noticias que son económicas y un poquito más, vamos a decir así, porque también compartimos algunas noticias que son del diario vivir del país. El COVID no se puede quedar fuera, la educación y también algunos aspectos políticos y de marketing y de seguridad social, que es lo que compone hoy nuestro compendio de todas estas informaciones que vamos a estar llevando a nuestra audiencia, Edwin. Hoy también vamos a tener aquí a Bienvenido Castillo, nuestro instructor de marketing. Con él aprendemos cómo hacer mejor nuestros negocios. Así que quédese con nosotros. Bueno, señores, ya entrará en vilo en el día de mañana, o en vigencia más bien, la ordenanza para el nuevo toque de queda y las nuevas restricciones que, como consecuencia del incremento del COVID-19 en el Gran Santo Domingo, incluyendo San Cristóbal, el presidente de la República dispuso para tales fines. Vamos de inmediato a decirles que el Poder Ejecutivo, como les decíamos, a partir del jueves establecerá 2 horas al toque de queda en el Distrito Nacional y la provincia de Santo Domingo para iniciar desde las 8 de la noche hasta las 5 de la madrugada, como parte de las medidas para detener el rebrote del COVID-19 que se ha desatado en esta demarcación del Gran Santo Domingo. Las nuevas medidas incluyen la prohibición del expendio de bebidas alcohólicas para ser consumidas en espacios públicos y privados de uso público desde las 5 de la tarde. Esto es importante, señores, que ustedes puedan prestarle atención, porque estuve conversando con personas y no entendían bien el manejo de que los establecimientos comerciales no vendan bebidas alcohólicas para consumir dentro de su área privada, pero que a la vez es un espacio público. Tú sabes que los colmados tienen un área donde la gente se sienta, a veces hay un barcito frente al estante. Entonces, eso es un área privada, pero que tiene un uso público. Exacto. Entonces, que quede claro que este ordenamiento dice que desde las 5 de la tarde queda prohibido la venta de bebidas alcohólicas, pero además de eso, consumirlas en lugares públicos. Si usted tiene un parque frente a su casa, para ponérselo más sencillo, ese parque es público. Y según este ordenamiento, no puede tomar bebidas alcohólicas en ese lugar público ni en lugares que sean privados con áreas de uso público. Conforme a la medida, se adelanta que los espacios públicos y privados podrán recibir también solamente un 50% de las personas para su capacidad. Pero eso será hasta las 5 de la tarde. Porque no se vayan a confundir, Ernesto y amigos televidentes, el tema de que, no, que el toque de queda es a las 8. No, para el trago, para la bebida, es hasta las 5. A las 5 ya el establecimiento comercial donde usted esté no podrá permitirle que usted continúe bebiendo ni dentro ni afuera. Ya lo saben. Bueno, así mismo es como lo dice él. Ahora, genera cierta confusión, indudablemente, la forma de cómo está orquestada esta manera de prohibición del consumo del alcohol. Sin embargo, como son 2 semanas, creo que la población se irá adaptando, pero no se puede dejar de decir que el horario del toque de queda que entra en vigencia a partir de mañana con la salida del decreto es de 8 de la noche a 5 de la madrugada y tiene un espacio de 3 horas de libre circulación. Pero ese espacio hasta las 8 es para que las empresas, las personas que trabajan, puedan llegar a su casa sin incomodidad y sin problema. Pero entiéndanse que este toque de queda no es a nivel nacional. Es simplemente en el Gran Santo Domingo. ¿Qué incluye el Gran Santo Domingo? Incluye el Distrito Nacional y la provincia de Santo Domingo. También lo extendieron hasta San Cristóbal. Por eso que hay que ver cómo es la situación. Sí, y es por 2 semanas. Ahora bien, hay una gran responsabilidad de la población en que se pueda bajar el nivel de contagio. Pero para eso todo tenemos que poner de nuestra parte. El gobierno está haciendo un esfuerzo. Vamos nosotros también a hacer ese esfuerzo para que los casos de COVID bajen en el país, sobre todo en el Distrito Nacional,
que es el epicentro de la pandemia en la República Dominicana. Por lo tanto, no solamente eso, hay que acudir a vacunarse, porque con esta medida el gobierno quiere enfrentar, pero señores, hay que también desarticular los testeos. Los testeos son los problemas porque son, como tú decías al principio, la venta de bebidas alcohólicas en bares, restaurantes, colmados, colmadones, son lugares de expendio de bebida, y si se le permite a las personas, sobre todo a la juventud, que vaya más allá de las 7 de la noche, la situación se complica. Ahora bien, tenemos que respetar esa medida, sobre todo aquellos lugares, aquellos establecimientos donde se vende bebida alcohólica, porque si continúa el consumo como está hasta ahora, la situación podría empeorar, y lo que queremos es que el COVID baje y que la mayor cantidad de personas se puedan vacunar. Ahora, no todos son irresponsables frente a esta situación. El problema fundamental de las bebidas así en público es que la gente está muy cerca. Exactamente. Entre hablar y conversar. No, y que la acuérdate que el alcohol, a través de la saliva. Exactamente. Y que el alcohol desinhibe y se olvidan las mascarillas, se quitan todo y comienzan como si estuvieran viviendo una vida normal, y no es así. Entonces, mundo está en un momento bastante difícil en esta situación. Por lo tanto, hay que acatar durante esas 2 semanas a ver si el Gran Santo Domingo puede volver a los niveles que estaba antes de este rebrote. De lo contrario, la situación seguirá empeorando. Así es. Para muchos especialistas es muy débil la medida que han tomado. Lo cierto es que nuevamente esto afecta a un sector productivo de la economía nacional, y es lo que mucha gente no entiende. Necesariamente, para que la economía se reactive, debe producirse una inmunización general con la vacuna. Todavía ayer me encontré yo 2 personas, una de ellas de 80 años y otro más joven de cerca de 40 años, que no se querían vacunar, que no se iban a poner la vacuna. Uno me dijo, no, porque cuando uno se pone un imán ahí se le queda pegado. Pero por Dios, tuve que ir a mi casa y buscar el imán que está en la nevera. Ven, te lo voy a poner, mira, se te pegó y tú estás vacunado. No, porque ahora, lo que se pega, como es plano, se pega del sudor del cuerpo. Exactamente, pero ¿entiendes? La prueba la están haciendo con una cuchara, en el lugar que le ponen la primera la segunda dosis, mismo, le ponen una cuchara y ya, porque ellos entienden, ya, le están inyectando un imán, y no es así. Es absurdo. Entonces, puede haber humedad en esa parte, la cuchara quede ahí agarrada. Correcto, la gente debe entender que para que se mejore la economía, para que salgamos de estos problemas en que estamos inmersos, hay que inmunizarse de modo tal que se pueda reactivar toda la economía con libertad. Y a propósito de eso, señora, acaba de llegar 1 millón de dosis. Bueno, un millón de dosis de eso tenemos de la una vacuna. Historia que vamos importante. A ver, vamos con, a ver. Bueno, llegó al país un nuevo lote de vacunas anti-COVID con 1 millón de dosis Sinovac procedentes de China, las cuales fueron recibidas por la vicepresidenta de la República y coordinadora del Gabinete de Salud, Raquel Peña. Mili Espinosa tiene esta información. Adelante, Mili. La vicemandataria Raquel Peña recibió el lote de las vacunas Sinovac en el Aeropuerto Internacional de las Américas, Dr. José Francisco Peña Gómez, sumando con estas 5.318.000 dosis las que han llegado a República Dominicana. Y mandar un mensaje a todo el pueblo dominicano que sigan acudiendo de manera masiva, responsable, organizada, para que podamos seguir aplicando las vacunas lo antes posible y poder enfrentar esta pandemia y seguir abriendo la economía, la sociedad y la vida en familia de cada uno de nosotros. Junto a la vicepresidenta Raquel Peña, estuvo en el Aeropuerto Las Américas el embajador chino acreditado en República Dominicana, Zhang Rong, quien insistió en que su país seguirá aportando al pueblo dominicano en la solución del problema de la pandemia. Cumpliendo la promesa del presidente Xi Jinping de seguir dando abastecimiento a los países del mundo, ¿no?, de las vacunas, nosotros vamos a trabajar de la mano con el gobierno dominicano para seguir apoyando la lucha sanitaria. Raquel Peña expresó que debido al rebrote de COVID-19 que se registra en el Gran Santo Domingo, los ciudadanos no deben bajar la guardia y seguir respetando el distanciamiento físico, utilizar la mascarilla independientemente de haberse aplicado o no la vacuna contra la enfermedad. La coordinadora del Gabinete de Salud sostuvo que la población debe acudir masivamente a los centros de vacunación.
hizo un llamado a la población para que respete el nuevo horario del toque de queda que entra en vigencia este jueves en el Distrito Nacional y la provincia de Santo Domingo. Gracias, Miri. Enhorabuena. Eso significa que 1 millón más de dominicanos estarán vacunados. Creo que rondamos ya por 1 millón y algo de las personas que se han puesto por lo menos la primera vacuna, sí, y es una cantidad bastante importante ya con la segunda, en los que yo me inscribo. Tengo mi segunda dosis. Bueno, yo, muy bien. Yo hoy me colocaré la segunda dosis. Excelente. Dios mediante. Hay que vacunarse. Bien, señores, el ministro de Economía, Planificación y Desarrollo, Miguel Seara Hatton, reafirmó la necesidad de un aumento salarial que para recuperar con gradualidad la capacidad de gastos de la población mermada por la pandemia y su impacto en los mercados internacionales. Precisó que todo aumento salarial conlleva una revisión a causa de que la inflación reduce la capacidad de pago de la población, siendo este determinante para el grado y la consistencia de las actividades económicas. Seara Hatton indicó que la vacunación contra el COVID-19 es una prioridad porque esa es la garantía de que no tengamos que cerrar el país. Se proyecta que para el mes de agosto la República Dominicana cuente con la inmunidad de rebaño, o sea, que la población tiene que vacunarse y ahí están las vacunas, afirmó Seara Hatton. Bueno, pese a las quejas de amas de casa y comerciantes ante el constante aumento en los precios de los productos de primera necesidad, el ministro de Agricultura, Limber Cruz, aseguró que los mismos están estables. Dijo que desde el gobierno se sigue trabajando en la estabilización de los productos que componen la canasta básica familiar. Hemos intervenido en el pollo, hemos intervenido en los huevos, hemos intervenido, recuerden que el plátano llegó a estar a 40, 45 pesos y ustedes ya no oyen, no escuchan escándalo con el plátano está estable, el ajo estaba altísimo. El ajo también está estable. El ministro de Agricultura firmó un acuerdo de entendimiento con varias organizaciones de productores para la pignoración de papas, proceso que consiste en el almacenamiento de rubro para garantizar los precios y la producción. Miren, señores, el dirigente agroempresarial Eric Rivero informó que pequeños, medianos productores de la comunidad sureña han sembrado miles de tareas de maíz. Cuando tradicionalmente la siembra de ese cultivo se hacía en menor escala en el país para el consumo de aves de patio. Rivero expresó que estos agricultores se han interesado en recibir subsidio del Estado, como el arado de la tierra y la habilitación de semillas de alta calidad para que la siembra de maíz se lleve a cabo de manera masiva. El presidente de la Confederación Nacional de Productores Agropecuarios, Confenagro, indicó también que desde hace unos meses la siembra del cultivo se realizó en Luperón y otras comunidades del sur del país, cuya cosecha ya está próxima. Bueno, continuando con otra información, el presidente del Consejo Nacional del Comercio en Provisiones, Tomás Marcano, aseguró que no hay manera de que los comerciantes puedan asumir el aumento de los precios de los productos de consumo masivo. Sugirió al gobierno que subsidie algunos de esos artículos de la canasta familiar para que el impacto sea menor para la población de bajo ingreso. Marcano llamó al Ministerio de Industria, Comercio y MIPYMES, industriales, productores y al comercio organizado a iniciar un proceso de diálogo en procura de buscar estrategias que permitan que productos sensibles que son parte del consumo de los dominicanos puedan ser comprados por la población a bajo costo. Mira, había visto yo anteriormente un grupo de comerciantes que estaban diciendo que ellos iban a asumir cierto costo del incremento de algunos productos. Y yo me encontré eso como tan extraño. Y yo me preguntaba, pero ¿de qué manera podrán asumir el incremento que se está produciendo en la canasta familiar sin ellos perder dinero? El caso es que nunca explicaron el por qué lo decían. Sin embargo, esta información que acabas de leer trae como un poquito de luz. O sea, no hay una forma real para que el comerciante, sin perder, pueda asumir el incremento de los principales productos. Yo nunca, o todos los productos, nunca porque aquí hay un incremento de todos los productos necesarios y no necesarios. Acuérdate que el aumento de los commodities, en especial el maíz, la soya y eso, no tanto así el petróleo, que sería el mayor impacto por el asunto de los combustibles, pero también la especulación que hay, forma parte de ese proceso para que los productos se incrementen. No quiero decir eso, que el precio que hay, que lo están vendiendo los comerciantes, no es el real. Ahora bien, pero que los comerciantes puedan asumir el costo de productos que son importantes para el consumo diario de los dominicanos,
Eso es como totalmente utópico y como que se ve como si fuera absurdo, porque el comercio nunca entra en esa temática. Generalmente, como lo acaba de decir este señor Marcano, siempre van hacia el gobierno buscando un diálogo, un consenso, para que el gobierno pueda asumir el costo de algunos de los productos, sobre todo arroz, pollo, leche, la grasa, que son parte de lo que consume el pueblo, sobre todo la familia de bajos ingresos que viven en los barrios y en partes rurales, que la situación es un poco más incómoda para poder adquirir dinero y muchas veces no tienen empleo y que viven del chiripeo. Pero el comercio generalmente nunca hace eso. El comercio siempre lo que hace es aumentar los precios de los productos. Y sobre todo en los colmados, porque tú puedes encontrar un producto alimenticio que sea de la dieta diaria del dominicano que puede tener un precio, pero en el colmado generalmente tiene 5 o 6 pesos más de lo que cuesta en un supermercado. No sé la razón. No quiero hablar mal de ningún colmadero ni ningún comerciante, pero la realidad está ahí y la mayoría de la gente de nuestro barrio viven del día a día y sus lugares de comprar son los colmados. Es decir, si van a cocinar, van al colmado para comprar la comida del día. El desayuno, la cena. Hay que decir que los colmados también compran más caro. Sí, pero... Y otros especulan. Yo no creo. Por ejemplo, en la zona en que estamos, que es Los Prados y zonas adyacentes, aquí los colmados venden más caro que en todo, en cualquier otro lugar. El mismo producto que te puedan vender en cualquier barrio te lo venden mucho más caro que los colmados de las zonas residenciales. Y eso está comprobado. Y cualquiera que quiera hacer un estudio, que quiera hacer un levantamiento de una situación de comparación, ¿por qué? Está comprobado eso y lo puede hacer. Ahora bien, yo estoy de acuerdo con que el gobierno se siente con los comerciantes. Inicien un proceso de diálogo, busquen una solución a esto para que deje de impactar tanto el bolsillo de las personas de bajos ingresos. El problema no está en el detallista, señor. El problema viene desde el productor, los intermediarios. El detallista lamentablemente compra lo que le llega ya para venderlo al consumidor final. Acuérdate que es una cadena. Si el gobierno entra en una negociación con ellos, puede comprarle a los productores directamente en la finca y armar una red de colmado. Y esa red de colmado, ellos vender esos productos que está recibiendo subsidiado del gobierno a través de una red de colmado comprando a los productores en la finca y romper la cadena de intermediación. Esa es una situación bastante difícil. Puede llegar más bajo. Se supone que Inespre está para ayudar en eso y no da abasto. No, tú no puedes contar con Inespre, pero, porque Inespre no va a dar. Pero, señores, vamos a ver qué pasa, porque parece que hay consenso para un aumento salarial que ojalá, si se produce, no provoque también una inflación que estaríamos en la misma situación. Puede ir el aumento salarial. Vamos a continuación. La pausa para que vamos no vaya. Puede ir el aumento salarial sin llevar una reforma. Si se hace una reforma, la reforma se comería el aumento salarial. Por lo tanto, si se hace el aumento, no debe ir la reforma. Además, una reforma podría provocar en estos momentos calamidades. Bueno, señores, vamos a las noticias del mundo económico. Y cuando regresemos estará con nosotros nuestro instructor de marketing. Bienvenido, Castillo. El Producto Interno Bruto de Alemania registró una contracción del 1.8% en el primer trimestre de 2021, después de expandirse 0.5% en los últimos tres meses de 2020, según la Oficina Federal de Estadística. En comparación con el primer trimestre de 2020, la mayor economía europea registró una caída del PIB de 3.4%, mientras que respecto del cuarto trimestre de 2019, la actividad fue 5% inferior. El comercio exterior de los miembros del G20 alcanzó niveles récord en dólares durante el primer trimestre del año por el triple efecto de la recuperación económica, la devaluación de la divisa estadounidense y el alza de los precios de materias primas como el petróleo, los productos agrícolas o de varios metales. Las exportaciones de los países del G20 crecieron 8% entre enero y marzo respecto al último trimestre del año hasta los 4.2 billones de dólares, mientras que las importaciones progresaron 8.1% hasta los 3.97 billones de dólares.
El Banco Central de Brasil está estudiando la posibilidad de desarrollar una moneda digital con el objetivo de crear una extensión digital del real brasileño para acompañar al dinamismo de la evolución tecnológica de la economía brasileña. El organismo, que no ha aportado una fecha concreta sobre el posible lanzamiento de la divisa, ha incidido en la importancia de profundizar el diálogo con el resto del sector privado en esta cuestión. Por ello, ha explicado que antes de definir un cronograma de implementación, las conversaciones con los diferentes agentes permitirán un análisis más detallado, no solo de los casos de uso que puedan beneficiarse de la emisión de una criptomoneda, sino también de las tecnologías más adecuadas para su implementación. Los préstamos hipotecarios representan el tercer renglón dentro de los servicios del sector bancario para financiamientos de proyectos comerciales o personales. Estos préstamos son uno de los mecanismos de respaldo económico que impacta directamente otros sectores productivos del país. Para este año 2021, el Estado Dominicano espera reactivar la economía tras los efectos negativos provocados por la pandemia del COVID-19, despertando el interés de los ciudadanos en consumir, invertir y ahorrar para mantener la estabilidad y recuperar el crecimiento.